El agente que mataron. ¿Lo conocías? Era mi amigo. Lo siento de veras. Son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, para nada. Llevas mucho por aquí, ¿no? Llevo viviendo como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional, como 5 años. Es muy duro, pero al ser clandestina, se viaja mucho. Al menos tienes helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en business desde Manaus. He descansado y estoy a punto, ¿eh? Pues hice autostop desde Barranco, Perú. ¿Y tú qué, eh? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y viví hasta llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del bus. Eso explica por qué hueles a culo. He oído rumores sobre vosotros. Era un agente de campo cuando se produjo el golpe de estado en Moscú. Se dice que estabais involucrados. Nunca estuvimos allí. Te equivocas. No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso. Díselo a mi hijo. A ver si así saca la basura de casa. ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman, trabajadora humanitaria. Seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero os voy a decir algo. Da igual cuánto os organicéis o lo insensibles que seáis. Nadie está preparado para el sueño. Tiene una vena religiosa que casi raya la locura. Ha hecho votos de pobreza y castidad. Si no está metido en esto por los chochos o el dinero, es por el poder. Es una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto. Seré vuestro contacto por aquí. Bienvenidos a la Operación Matarreyes. Sabemos de la presencia de un contingente local. Qataris 26. Es un grupo de rebeldes que ha opuesto resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder, Pak Qatari, cuando aterricemos. Los bolivianos han odiado a los yanquis mucho tiempo, pero confiemos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les deis la espalda, yo no pienso hacerlo. Cuatro soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pak Qatari, líder del grupo de la resistencia Qataris 26. Junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace 6 años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto, tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Qataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugarteniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Buscad a ese lugar, teniente, y usad el teléfono vía satélite para informarme. Buena caza. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugarteniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo.
El cártel ha capturado a Amaru, un veterano líder rebelde. Interrogad a un teniente de Santa Blanca para conocer la ubicación de Amaru. Después, sacadlo de allí. Es hora de ganarse el sueldo. Poned vuestra mejor cara. No me gusta trabajar con Pak Katari y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres por los suelos. ¿Presientes que la misión irá bien, Nomad? Al fin y al cabo, se trata de una misión de venganza. Debemos estar concentrados y acabar cuanto antes para no terminar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. ¡Uah! La Pachamama debe estar en el... Por eso me alegro. No queremos asustar al objetivo. Usad silenciadores. Dron en vuelo. Veo un segundo objetivo. Marcando objetivo. Ojo con los civiles. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Ya veo al objetivo. En marcha. Yo voy a pillar la moto. Adelante, luego os alcanzo. Listos para disparando al enemigo. ¡Cubierto! ¡Mierda! ¡Cada madre! ¡Hay un puntero de soldados gringos acá! ¡Pásenlo! Mierda, nos han pillado. Coopere y todo saldrá bien. ¿Está bien? Este es el trato. O respondes o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Entendido? ¡Relájate, cabrón! ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentra? ¿En serio? ¿Así que eso es todo? ¡Claro! ¡Está en la granja de Atoyo! ¡Vamos! Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! Tenemos que darnos prisa. Amaru está mayor. No durará demasiado si lo están torturando. Joder, sí. Un momento. Marcha.
El cártel no va a esperar. Debemos localizar y rescatar a Amaru. ¡Hostia puta! No os olvidéis que muchos sicarios eran militares. Vigilad a quien disparáis. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se irá al traste antes de empezar. Vamos. Veo un narco dentro del granero. Objetivo marcado, pero hay un civil cerca. Ya está. Hemos acabado. He visto una caja de armas. Genial, esto me puede servir. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien.
¡La rebelión no perdona! Todavía no estamos a salvo. Pero Dios le pagará esto que ha hecho por mí. ¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda de él. Venga, te sacaremos de aquí. ¿Qué tal? ¿A dónde me llevan? A salvo con sus amigos. Entonces Pakatari se ha aliado con los malditos extranjeros. Ese joven necio. Eso háblalo con él. Esto servirá. ¿Cómo va? Por aquí hay una caja de armas. Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aucas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. Son los cabrones que torturaron a Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Amaru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos 3 días que no veo a la Yuri y al Polito. Quizá 4. No sé dónde están. Necesitamos pistas. Buscaremos en todas partes hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Documentos, ordenadores, interrogad a lugartenientes, hablad con civiles. Lo que haga falta. Registraremos todo. Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el Polito.
Ese es el informe sobre la Yuri y el Polito. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. No os olvidéis de echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el Muro, el guardaespaldas personal del Sueño y su amigo de la infancia. La Plaga es el hermano pequeño del Muro. Un hijo de la gran puta enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Comienza la cacería. Si queremos al Sueño hay que abrirse paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y Polito. Buscamos información, los encontramos y los eliminamos. Hola. Estamos con ustedes. Había cuatro personas la noche en que mataron al agente de la DEA, Ricky Sandoval. El Sueño, líder del cártel de Santa Blanca. Ricky. Y los otros dos eran la Yuri y el Polito. Yuri y Polito se conocieron en un precario hospital de Chiapas. El Polito hacía su residencia y la Yuri trabajaba de enfermera. Fue amor a primera vista. Desde el instante en que se vieron, se hicieron inseparables. Un amor sin parangón. Un día, un narco llamado La Plaga entró en urgencias, hecho un colador. Su situación era delicada, pero Yuri y el Polito le salvaron la vida. La Plaga se lo agradeció, dándole regalos, invitaciones a fiestas exclusivas y hasta con un coche nuevo. Con el tiempo, La Plaga puso a Yuri Polito en el equipo médico personal del cártel de Santa Blanca. Pero ese no era su trabajo principal. Yuri y Polito son expertos en anatomía. Saben cuánto dolor soportaría una persona antes de morir. Saben mantener a una persona viva y despierta para que pueda sentir dolor. Y sobre todo, saben cómo infligir dolor. A eso se dedican en Itaqua. Cuando Santa Blanca captura a alguien que se niega a hablar, la Yuri y el Polito le hacen cantar. Torturan gente. Como dije, había cuatro personas en la habitación la noche que Ricky Sandoval fue asesinado. El Sueño, Ricky, la Yuri y el Polito. Dejaron a Ricky con vida, mientras el Sueño lo torturaba. Sin parar. 47 horas seguidas. Ricky Sandoval cedió. Y el Sueño lo ejecutó.